36 y
Hola. Hola. ¿Me escuchan? Hola, buenas tardes. Hola, por fin tuve unos problemas para conectarme con el celular y estamos haciendo de esta forma. Bueno, vamos a dar comienzo a la cursada.
¿Me escuchan bien? ¿Sí? ¿Sí? Ok. Bueno, vamos a dar comienzo a la cursada. Para que tengan una idea, no nos vamos a guiar por el programa, sino que vamos a ir eligiendo los temas que son más importantes en la materia y los vamos a ir desarrollando. Igualmente, ya en el campus de las cursadas anteriores, tienen subido material, audios y bibliografía que se va a utilizar en la materia. Así que ahí tienen para ir adelantando los temas. Vamos a comenzar, después de todos estos problemas que tuvimos para conectarnos, con el tema del municipio, ¿verdad? El municipio es la unidad básica, autónoma y fundamental, generada naturalmente en función de las necesidades que surgen por vivir en una vecindad y que es provista por la ley de la categoría de persona jurídica de derecho público. Esa es la caracterización que da el doctor Sucherino, con respecto al municipio. Lo que les pido, si alguno tiene alguna duda, me interrumpe y volvemos para atrás. Entonces, dicha esta caracterización, vamos a ir analizándola palabra por palabra, ¿verdad? Dice que el municipio es la unidad básica. Cuando Sucherino dice que el municipio es la unidad básica, lo hace para resaltar que estamos frente al mínimo irreductible grado de descentralización política que puede existir en un Estado federal, ¿verdad? Es decir, el más pequeño grado de descentralización política en un Estado federal, ese es el municipio, ¿verdad? Por eso él dice, la caracteriza comenzando diciendo que es la unidad básica. Luego dice unidad básica autónoma. Con este calificativo lo hace para reafirmar el carácter de autónomo del municipio que después vamos a desarrollar a lo largo de la cursada, que es una característica fundamental y que hoy en día no se discute más con respecto a esta condición, es decir, la condición de autónomo del municipio. Entonces, dice, unidad autónoma, unidad básica, autónoma y fundamental. Esta utiliza esa palabra fundamental para resaltar que sin la presencia del municipio sería ilusorio la idea del federalismo. Entonces, unidad básica, autónoma y fundamental. Luego agrega, generada naturalmente. Esto es muy importante porque ya de esta caracterización vamos a inferir la postura que tiene la cátedra y el doctor Sucherino con respecto a la esencia del municipio, como después vamos a ver más adelante. Porque dice que entonces que el municipio es la unidad básica, autónoma y fundamental generada naturalmente. Es decir, que el municipio nace espontáneamente, naturalmente, agrega en función de los intereses y necesidades que surgen por la vecindad. Es decir, que surge naturalmente en función de los intereses propios de una vecindad. Y concluye aclarando que el municipio es la unidad básica, autónoma y fundamental, generada naturalmente en función de los intereses y necesidades de la vecindad y dotada por la ley de la categoría de persona jurídica de derecho público. Es decir, que
Con estas últimas notas, aclara que la ley se va a limitar a reconocer la existencia previa del municipio y lo va a dotar de la categoría de persona jurídica de derecho público. Eso sería para que nos vayamos familiarizando con los términos. Entonces, el municipio es la unidad básica autónoma y fundamental, generada naturalmente en función de los intereses y necesidades que surgen por vivir en una vecindad, y que es dotado, este municipio, es dotado de la categoría de persona jurídica de derecho público. Con lo cual, reitero, la ley se va a limitar a reconocer la existencia previa y a dotarlo de esta categoría, de persona jurídica de derecho público. ¿Se entiende qué es el municipio? Bueno, con respecto a la esencia del municipio, la esencia es era un debate doctrinario de los estudiosos en esta materia con respecto a si el municipio es previo a la ley o es posterior a la ley. Es decir, si el municipio nace previamente a la ley o, por el contrario, el municipio nace por una ley. De la caracterización que dimos con respecto al municipio, ya ven ustedes cuál es la postura de la cátedra con respecto a la esencia del municipio. No hay ninguna duda para la cátedra que el municipio es previo a la ley. Nosotros reafirmamos el carácter sociológico del municipio. Dijimos que el municipio nace en forma espontánea, en forma natural. Pero entonces, en este debate de la doctrinario con respecto a la esencia, hay dos escuelas: las sociológicas, por un lado, y las legalistas, por otro lado. Dentro de cada una de estas dos escuelas, hay distintas variantes, pero cada una tiene un denominador común. Así, el denominador común de las escuelas sociológicas es que el municipio nace en forma previa a la ley, y el denominador común de las escuelas legalistas es que el municipio nace a partir de una ley, ¿verdad? Y como dijimos, hay variantes dentro de cada una de estas escuelas. Así, dentro de las escuelas sociológicas, la primera variante que podemos señalar es la Escuela Social Católica de Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás dice que el municipio es una comunidad humana natural cuya finalidad última es el bienestar general. Hay otra caracterización, otra escuela sociológica, que es la escuela economicista de Carlos Marx. Marx ve al municipio como un agrupamiento de familias producido por un objetivo económico. Y ve en el municipio un sórdido conflicto económico de carácter local y que tiene su solución por vía de la lucha de clases. Y dentro de las escuelas ahora legalistas, vamos a señalar una de las escuelas más importantes, que es la Escuela Administrativista de Rafael Bielsa. Bielsa ve al municipio como una delegación administrativa. Dice que el municipio es un ente autárquico. Esto
para nosotros no se puede receptar, ¿verdad? Y lo califica Bielsa al municipio como la unidad administrativa más simple. La unidad administrativa más simple. Esta teoría termina por degradar al municipio hasta convertirlo en una simple oficina recaudadora de impuestos. Por eso es que para nosotros que sostenemos la esencia natural sociológica del municipio, jamás podemos decir que el municipio es un ente autárquico que es una, y que nace por una ley, ¿verdad? Por eso es que estas teorías legalistas no son compartidas por la cátedra. Entonces, y la opinión de la cátedra, en definitiva, con respecto a esta cuestión de la esencia del municipio, es, como venimos diciendo, que el municipio es una institución natural que nace en forma espontánea por razones de vecindad y, en última instancia, el municipio es creado o es generado por el espíritu gregario de la criatura humana. El espíritu gregario de la criatura humana es la necesidad del hombre de vivir en compañía. Y hay que recordar que el municipio jamás se lo puede considerar como un ente autárquico, porque un ente autárquico es aquel creado por una ley. Es decir, un ente autárquico es creado por una ley, ¿verdad? Y es regido por ese cuerpo legal del cual, el cual le dio nacimiento, ¿verdad? Un ente autárquico, por ejemplo, una sociedad de Estado, obras sanitarias, es un ente autárquico, es creado por una ley que crea esa institución y por ende es un ente autárquico. Jamás nosotros podemos considerar a un municipio como un ente autárquico porque estamos diciendo, desde que empezamos a caracterizar que es un municipio, diciendo que el municipio nace en forma natural, en forma espontánea, ¿verdad? Entonces jamás podemos decir que un municipio es un ente autárquico porque, repito, un ente autárquico es aquel creado por una ley. La ley se va a limitar, dijimos, a reconocer la existencia previa del municipio y lo va a dotar de la categoría de persona jurídica de derecho público. Por eso, reitero, jamás pensar que un municipio es un ente autárquico. Un municipio es un ente autónomo, ¿verdad? Después, más adelante, vamos a explicar con más profundidad esta cuestión de la autonomía y autarquía. Pero como ya ven, esta cuestión de la autonomía y autarquía surge desde la concepción, desde la caracterización propia de un municipio, ¿verdad? Bueno, ya tenemos entonces la caracterización del municipio. Ahora vamos a desarrollar los elementos del municipio. Vamos a ir desarrollando, los vamos a enumerar y los vamos a ir desarrollando a estos elementos, que son 9, pero ustedes se van a dar cuenta que a lo largo de la cursada vamos a ir desarrollando y completando cada elemento del municipio, ¿verdad? Ahora los vamos a enumerar y vamos a desarrollar el primer elemento. Los elementos del municipio entonces son los siguientes. El primer elemento es la base territorial.
El segundo elemento es la población. El tercer elemento es la descentralización política, guión, autonomía municipal. Descentralización política, autonomía municipal. El cuarto elemento son las competencias y facultades del municipio. El quinto elemento es la organización gubernativa del municipio. Otro elemento es el ordenamiento jurídico del municipio. Otro son las facultades de normación, es decir, las facultades de dictar normas del municipio. Otro elemento es la autosuficiencia económica financiera del municipio. Y el último elemento que señala el doctor Sucherino es la idoneidad técnica. Es decir, después vamos a ir desarrollando todos estos temas y vamos a ir completando cada elemento. Vamos a ver las competencias y facultades del municipio, las facultades de normación, etc. El primer elemento, entonces, es la base territorial. Este elemento es muy importante que se comprenda bien porque es un elemento que hoy en día hay que reformularlo con respecto a la teoría que existen con respecto a la base territorial. Pero antes de avanzar, vamos a conceptualizar la cuestión para una mejor comprensión. La base territorial del municipio es el lugar geográfico donde se asienta la institución municipal. Es el lugar geográfico donde se asienta la institución municipal. Con respecto a este elemento, hay tres teorías diferentes que cada una de las cuales cada una adopta una posición diferente con respecto a la base territorial y le asigna cada teoría una extensión territorial distinta. Así, las teorías con respecto a la base territorial son tres. La primer teoría es la teoría del municipio partido. La segunda es la del municipio ciudad. Y la tercera teoría se denomina teoría del municipio distrito. Cada teoría, como dijimos, le asigna una base territorial diferente. Nosotros, en la provincia de Buenos Aires, adoptamos la primera teoría, la teoría del municipio partido. Así, sabemos que Mar del Plata integra el municipio del partido de General Pueyrredón. Es decir, la provincia de Buenos Aires adoptó como forma para establecer la base territorial del municipio la teoría del municipio partido. Y esta teoría del municipio partido es la siguiente. La base territorial es amplia, abarca la zona urbana del municipio, la zona suburbana y la zona rural. Es decir, que la base territorial para el municipio partido abarca zona urbana, zona suburbana y zona rural. ¿Y cómo se organiza? Se organiza de la siguiente manera. En la ciudad más importante, que se va a denominar ciudad cabecera de partido, se va a instalar la institución municipal. Y en los núcleos poblacionales adyacentes a la ciudad más importante, se van a colocar delegados municipales.
Así, ejemplificando con el municipio de partido de General Pueyrredón, la ciudad más importante es Mar del Plata, que es donde va a estar, que va a ser la cabecera de partido y donde va a estar instalado la institución municipal con el intendente y el consejo deliberante, ¿verdad? Y en los núcleos poblacionales adyacentes a la ciudad de Mar del Plata se va a instalar una figura que va a ser el delegado. Así, por ejemplo, en Batán, que son núcleos poblacionales adyacentes a la ciudad cabecera, va a haber un delegado municipal. En el puerto va a haber un delegado municipal. Esa es la forma en que se organiza el municipio, se organiza la base territorial para el municipio partido. ¿Está? Es decir, abarca la zona urbana, suburbana y rural. Luego, hay otro sistema que organiza la base territorial de una forma diferente, que es la del municipio-ciudad. Este sistema del municipio-ciudad es el que tiene mayor pureza técnica, ¿verdad? Es el que tiene mayor pureza técnica, es originario de Europa, y allí sí funciona bien este sistema del municipio-ciudad. ¿Por qué? Porque las distancias entre las ciudades son más cortas y la población está mejor distribuida. ¿Y cómo se organiza este sistema del municipio-ciudad? Se organiza de la siguiente forma. En la ciudad principal va a estar la institución municipal. Y la zona rural va a quedar fuera de la órbita del municipio y queda bajo la órbita de la autoridad estadual. Es decir, la ciudad, que originariamente se concebía como las cuatro avenidas principales de circulación que rodean al casquete urbano de la ciudad, esa era la zona rural. Y esa iba a ser la base territorial. Es decir, que originariamente era la zona urbana, pero más modernamente esta teoría se extendió hasta la zona suburbana. Es decir, que para el municipio ciudad, la base territorial abarca la zona urbana y suburbana. Y queda afuera del municipio la zona rural. La zona rural entonces queda bajo la esfera de la institución estadual, ¿verdad? Abarca entonces la zona urbana y suburbana. ¿Qué se entiende por zona suburbana? La zona suburbana es hasta donde llegan los servicios públicos. Cuando ustedes van por la ruta y ven que en un momento aparece fin zona urbana. Bueno, fin zona urbana es cuando ahí ya no hay servicios públicos, no hay luz eléctrica, no pasan los colectivos, es decir, hasta donde llegan los servicios públicos, esa es la zona suburbana. ¿Se entiende? Entonces, para esta teoría, repito, que es la de mayor pureza técnica, la base territorial del municipio abarca la zona suburbana y urbana, y suburbana, quedando afuera la zona rural que queda bajo la esfera del gobierno estadual. Y después aparece una tercera teoría de la base territorial que se denomina teoría del municipio distrito. Esta teoría es una situación intermedia que combina los dos sistemas
anteriores del municipio partido y del municipio ciudad. Así, para esta teoría del municipio distrito, la base territorial del municipio abarca la zona urbana, suburbana y rural. Aquí sería la misma base territorial que la del municipio distrito, perdón, que la del municipio partido que vimos anteriormente, urbana, suburbana y rural. Pero la diferencia fundamental con el municipio partido es la siguiente. Con este sistema del municipio distrito se supera el vetusto sistema del delegado municipal. ¿Y cómo se supera este sistema del delegado municipal? De la siguiente manera. En la ciudad más importante, que va a seguir siendo la ciudad cabecera, se va a instalar la institución municipal con el intendente y el consejo deliberante. Y en los núcleos poblacionales adyacentes, en vez de colocarse un delegado municipal, se va a instalar una comuna, una comuna vecinal, cuyos integrantes van a ser elegidos por la gente de ese lugar, con lo cual se logra mayor representatividad, descentralización política y participación popular. ¿Por qué? Porque el delegado municipal, que es que es la figura que tiene el sistema del municipio partido, el delegado municipal es designado por el intendente, ¿verdad? En cambio, con el sistema de la comisión vecinal, los integrantes van a ser elegidos por la gente que viva en ese núcleo poblacional adyacente, ¿eh? Con lo cual se logra descentralización, participación popular y representatividad. Les hago una consulta. Algunos me... Si me quieren hacer alguna pregunta, porque veo que tienen los micrófonos apagados, ¿se entiende? ¿Hay alguna consulta, alguna duda con este tema? Hasta ahora no, todo perfecto. Bueno, al principio no me pude conectar, no sé si alguno, cómo habrá quedado todo esto, pero bueno, disculpen las desprolijidades. Bueno, entonces vimos el tema este de la base territorial. Esta cuestión de la base territorial es motivo de, después vamos a ver más con mayor profundidad, pero ya podemos adelantar para que se vayan familiarizando con los términos, que esta cuestión de la base territorial es una de las problemáticas que hay que resolver con respecto a la institución municipal. Pero también nosotros nos tenemos que ubicar que la legislatura bonaerense, cuando tuvo que adoptar un tipo de base territorial, no le quedaba otra alternativa que, debido a las grandes extensiones rurales y desérticas que se mantienen hoy en día en la provincia de Buenos Aires, no le quedaba otra alternativa que adoptar el sistema del municipio partido, ¿verdad? Repito, debido a las grandes extensiones rurales. Pero hoy en día este sistema del municipio partido hay que reemplazarlo. ¿Y por qué hay que reemplazarlo? Porque muchas veces la adopción de este
sistema del municipio partido da lugar a enfrentamientos de núcleos poblacionales adyacentes que núcleos poblacionales adyacentes a la ciudad cabecera, me estoy refiriendo, que con el correr de los años han ido adquiriendo importancia económica y no quieren seguir siendo ciudades, no quieren seguir dependiendo de la ciudad cabecera cuyo intendente del municipio, del partido, les va a elegir un delegado municipal, y entonces quieren separarse. Es decir, este tipo de sistema del municipio partido da lugar a afanes separatistas, ¿verdad? Y esto lo hemos visto a lo largo de la historia, hasta el último municipio que se separó fue el de Chascomús y Lezama. ¿Se acuerdan? Todos los veranos se cortaban la ruta 2 y Chascomús y Lezama se quería separar, ¿verdad? Se querían separar y querían tener su propio municipio, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que querían, los habitantes querían elegir su intendente y sus concejales, ¿verdad? Por eso es los afanes separatistas de núcleos poblacionales que con el correr de los años van adquiriendo mayor importancia económica, si se quiere, que la ciudad cabecera de partido. Bueno, después vamos a volver con este tema también. Y otra cuestión que hay que señalar es la problemática de la mutabilidad de la base territorial. ¿Qué quiere decir este tema, la cuestión de la mutabilidad de la base territorial? Significa la posibilidad de un municipio de mutar de base, cambiar su base, ya sea por anexión, es decir, por anexión de un municipio a otro municipio, o por separación, división de un municipio, que surjan dos municipios diferentes, ¿verdad? Estas cuestiones, para resolver estas cuestiones de la mutabilidad de la base territorial, hay un procedimiento que se tiene que seguir. El procedimiento es el siguiente. Tiene que haber una nota petitorio del municipio en cuestión, es decir, del municipio que quiere separarse, va a ser ese núcleo poblacional, va a ser una nota petitorio el gobernador va a ser un proyecto de ley, y la legislatura estadual, el Congreso estadual, va a dictar una ley que establezca los límites de ese partido. Es decir, que el procedimiento para fijar los límites es nota petitorio, proyecto del gobernador y ley de la legislatura. Es decir, nota petitorio, proyecto del Ejecutivo y ley. Esa es la solución. Pero también hay que señalar que muchas veces en la provincia de Buenos Aires no se ha seguido este procedimiento de nota petitorio del pueblo de ese lugar al gobernador, que va a elaborar un proyecto de ley, y luego la legislatura va a sancionar la ley que va a definir la nueva base territorial del municipio. Muchas veces
en la provincia de Buenos Aires se ha manejado derechamente por un decreto del Poder Ejecutivo, es decir, directamente un decreto del gobernador, que sin consultar a la gente que vivía en ese municipio, mediante un decreto, parte al medio ese municipio y de ese municipio van a surgir dos municipios. Y muchas veces esta cuestión que se ha hecho mediante un decreto sin consultar, repito, a la gente que vive en ese lugar. ¿Usted quiere separarse? ¿Quiere tener su propio municipio? Inaudita parte, mediante un decreto, por ejemplo, no me acuerdo cuál fue el último, creo que ha sido Malvinas Argentina, tendría que revisar porque no me acuerdo cuál fue el último municipio, son 135 municipios en la provincia de Buenos Aires, municipio partido, el último municipio donde hubo esta separación, del cual de uno surgieron dos, obviamente, ¿por qué se hace? Por cuestiones políticas. ¿Por qué de un municipio de un color político determinado, donde hay una mayoría de ese color político, parten la torta y de ahí surgen dos intendentes, surgen dos consejos deliberantes, ¿me explico? De un municipio, mediante un decreto del Poder Ejecutivo, se divide ese territorio y surgen dos. Pero, como les estaba diciendo, no se ha seguido el procedimiento que establece la ley, que es la nota petitorio de la gente, el proyecto del Poder Ejecutivo, el gobernador, y la ley de la legislatura estadual. Muchas veces se ha directamente echado mano el gobernador a un decreto y sacado, dividido de un municipio, se han separado y han surgido dos municipios. Y la cuestión con respecto a la problemática, si llega a haber conflictos entre un municipio y otro municipio, ¿quién va a resolver esa cuestión? Lo va a resolver la Corte Estadual. ¿Alguna duda con respecto a esta cuestión? ¿Todo claro? Bueno, vamos a hablar un poquito brevemente de ¿qué hora tenemos? 38. No vamos a hacer tiempo, pero por lo menos vamos a dar un pantallazo de la autonomía municipal. La autonomía municipal, cuando la próxima desarrollemos bien, para entenderlo, ustedes van a tener que estudiar el artículo 5 de la Constitución Nacional y el artículo 123 de la ley y el artículo 123. Van a ver que antes de la reforma de la Constitución del 94, la única referencia que la Constitución hacía con respecto a la institución municipal era el artículo 5. El artículo 5, que es un artículo que es muy importante y que lo vamos a desarrollar en extenso cuando veamos el tema de la intervención federal y la garantía federal, que están en el artículo 5 y 6,
Como les decía, en el artículo 5 está lo que se conoce como reglas de sujeción. Y una de las reglas de sujeción es garantizar el régimen municipal. El artículo 5 dice que cada provincia va a poder dictar para sí su constitución, su propia constitución, conforme a las reglas de sujeción que establece el artículo 5, y la última regla de sujeción era, esta regla de sujeción es que se va a limitar a que le impone la constitución, que como única condición era garantizar la institución municipal. Esa era la única referencia que establecía la Constitución antes de la reforma del 94 con respecto a la institución municipal. Y entonces, el debate con respecto a la institución municipal surgía de la interpretación que se hacía del artículo 5, ¿verdad? Y de ahí es lo que es el gran debate doctrinario que aparece a lo largo de la historia con respecto a si el municipio, la institución municipal, era autónoma o autárquica, ¿verdad? Esta discusión que llevó que llevó hasta el año, que duró hasta el año 1994, terminó en el año 1994 con la reforma, con la reforma y con la sanción del artículo 123, que consagra la autonomía absoluta del municipio. La cuestión es que la reforma del 94, como no podía modificar el artículo 5 porque en los puntos que se podían ser materia de tratamiento no entraba la parte orgánica, perdón, no entraba la parte dogmática, es decir, la primera parte, entonces no se podía modificar el artículo 5, ¿verdad? Entonces, la única alternativa era incorporar un nuevo artículo en la parte dogmática, y así fue como se sancionó el artículo 123, que es el que es donde se consagra la autonomía municipal. Bueno, dicho eso, vamos a dejar porque ya estamos sobre la hora. Les voy a pasar lista. Y si me van cantando los presentes, por favor. ¿Me van habilitando y me van pasando los presentes? Ok. Sí. Blaser Paula, profesor. ¿Cómo? Blaser Paula. Ok. ¿Quién más? Larrea. Alessandro Arce. Piltuman Yamil. Larrea Alejandra. Sí. Piltuman Yamil. ¿Cómo? Piltuman Yamil. Sí, sí. Chao, nos vemos aquí. Gracias. ¿Quién más? Rodríguez Ferri Dayano. ¿Y quién más? Moya María Guillermina. Castillo Adrián, ¿puede ser? Castillo Adrián, ok. Rodríguez Ferri, ¿me anotó, profesor? Sí.
Perfecto. Gracias. Lorente Delfina. ¿Cómo? Lorente Delfina. Muy bien. ¿Quién más? Fernández Gallego, Magdalena. Y en el chat, Alexandro Pardo Silva, que no... Gallego. Magdalena. Sí. ¿Quién más? Le decía Fernández Río Federico. Y en el chat estaba poniendo un compañero, Pardo Silva Bautista Daniel, que no le anda el micrófono. Que era así, Alan, doctor. ¿Cómo es el nombre? Gerasi Alan. Muy bien, gracias. ¿Estamos todos? Ángel Madalena. Ulises, doctor. ¿Cómo? Vespa, felicitas. Ok, gracias. ¿Quién más? Saulo Rocío. ¿Tío? Santos Camiseri y Sofía. Muy bien, ¿quién más? Altamirano Rodrigo. ¿Cómo? ¿Quién? Altamirano Rodrigo. Sí. Ángel Madalí. Gracias. ¿Quién más? Falto yo. Ian Orellana. Alessandro Arce. Muy bien. ¿Quién más? ¿Estamos todos? No. No. Doctor Díaz Ulises, disculpe, doctor, ¿me anotó? Sí. ¿Quién más me queda? No sé si me anotó, Salaverri o Agustina. Acá, Salaverri. Alejandro Arce, doctor. Sí. Profe, ¿me anotó? Sí. Bueno. Doctor, disculpe. Sí, sí. Sí, ¿se escucha? Sí, le escucho. Sí. Sí, Alessandro Arce. No sé si me anotó. Está anotado, sí, sí. Bárbaro. Profesor, ¿le puedo hacer una consulta? Sí. ¿El material está en el campus o hay que... El material sí, está subidos audios y material bibliográfico también. Sí, sí. Bueno, chicos, Gamarra Gisela. Bueno. Nos vemos el viernes que viene y buen fin de semana. Bueno, gracias. Gracias. Gracias, profesor. Hasta mañana. Hasta luego. Thank you.